Así fue este año que ya toca a su fin. Madrid ha sido en 1991 la ciudad de la paz, pero también ha vivido sus propias guerras. Acontecimientos que Hilario Pino les resumirá mañana en un programa especial. Madrid entre la guerra y la paz. Mañana a las 8 menos 5 de la noche, aquí en Telemadrid. ¿El recoge todo? ¿Black and Deckers? ¿Lo recoge todo? Todo, todo. ¿El recoge todo? Black and Decker. Todos los textiles del mundo para el hogar en Textilhogar 92. Valencia, del 14 al 18 de enero. ¿Problemas con su tubo de escape? Midas, cambie su tubo de escape en 30 minutos y sin reservar hora. Infórmese en el 383-1818. La programación de noche comienza en estos instantes con la segunda edición de Telenoticias, que les ofrecerá un completo análisis de la actualidad del día. Seguiremos con la previsión del tiempo y a continuación Sesión de Primera les presentará En busca del fuego, una película de Jean-Jacques Annaud que se sitúa en la época prehistórica para narrar la larga búsqueda de una tribu que ha perdido el fuego y necesita encontrarlo enseguida para poder sobrevivir. En su viaje conocerán otras tribus y aprenderán otros modos de vida superiores a ellos. Nada más por ahora. Esperamos que nuestros espacios sean de su agrado. Si hoy tienes sentido común, mañana no vivirás la jubilación con el agua al cuello. Plan de pensiones de Banco Sabadell. Vivirás el mañana sin ahogos. El primer gran acontecimiento del 92 llega repartiendo más de 52 mil millones, la cantidad más grande en toda su historia. Además, para entrar en el nuevo año por la puerta grande, esta vez 25 premios de 125 millones. Participa para ganar más que nunca en el primer gran acontecimiento del 92. Sorteo extraordinario de El Niño. Un acontecimiento millonario. Esto es Telemadrid. Liker, la SIM de Mau, les ofrece la información meteorológica. Es tiempo de Liker. El frío se ha dejado sentir esta mañana con numerosas heladas. Y también esta tarde, ya que los cielos despejados, tal como se ve en la imagen del Meteosat, han dejado escapar el calor del suelo provocando el descenso rápido de las temperaturas. Para mañana el mapa previsto sigue siendo anticiclónico, con centros sobre Europa Central, el Mediterráneo Occidental y el Atlántico. Por tanto, el pronóstico es de cielos despejados en toda la península y Baleares, salvo las costas mediterráneas del sureste, donde habrá intervalos nubosos igual que en el norte de las Canarias. Las heladas durante la madrugada serán importantes en todas las tierras del interior. En Madrid tendremos algunas brumas a primeras horas y cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas serán de helada en casi toda la región y las máximas subirán hasta valores agradables. En Aranjuez, con cielos despejados y brumas en las riberas del Tajo, los termómetros se moverán desde los menos 2 a los 10 grados. En Buitrago el frío durará todo el día, con temperaturas entre menos 3 y 4 grados. En el Escorial los cielos estarán despejados y las temperaturas oscilarán entre menos 1 y 9 grados. El sol mañana aparecerá a las 8:37, ocultándose a las 17:57. La luna está en cuarto menguante y se podrá ver a las 4:41 para esconderse a las 14:25. Los mapas previstos para los días próximos no señalan muchos cambios. El año nuevo comenzará con sol y frío.
El día 2 casi igual, con termómetros entre menos 1 y 14 grados. Y el viernes también soleado, pero frío por la mañana, con temperaturas de helada a primeras horas. O sea que 1991 se va a despedir con sol. Pero llega con sol también, aunque con frío por la noche y de madrugada. De modo que los que salgan tengan cuidado, que va a hacer frío. Bueno, pero no, noche vieja. De todas maneras, pásenlo bien. Feliz año. Feliz año, adiós. Boas festas. Bon Nadal. Buenas festes. Sorionak. Liker es sin alcohol y me gusta. Liker, la SIN de Mau, les ha ofrecido la información meteorológica. Es tiempo de Liker. En las profundidades de un bosque encantado, los Ewoks intentarán ayudar a sus nuevos amigos en una arriesgada aventura. Venimos en una nave galáctica y nos estrellamos. ¡Son papá y mamá! ¿Qué es eso? Si no procuramos ayudarles enseguida, morirán. Únete a su caravana en un viaje hacia tierras prohibidas, llenas de peligros y de pruebas mágicas en la aventura de los Ewoks. Jueves a las 9:30 de la noche, aquí, en Telemadrid. Esta semana la emoción aumenta y los millones... Bien, porque la quiniela tiene en el bote todos estos millones. Llévatelos. Liga Emoción, Liga Millones con la quiniela. Están en el bote.